Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a revisar primero unas cuantas propiedades de los problemas de Sturm-Liouville que estuvimos estudiando ayer. Entonces, se resume en este teorema. La primera propiedad nos dice que todo problema de Sturm-Liouville, que lo vamos a simplificar así, solo para simplificar, debido a que en este teorema lo vamos a escribir varias veces, todo problema de Sturm-Liouville regular o periódico tiene infinitos eigenvalores. Están dispuestos en esta forma. El primero es menor igual, es mayor igual que cero, de ahí el segundo es estrictamente mayor, y así. E infinitos. Y son tales que lambda n tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Es decir, no están acotados, sino que tienden hacia infinito. ¿Ok? Esa es la primera propiedad, que en un problema regular o periódico tenemos infinitos autovalores, eigenvalores, y que crecen sin límite. La segunda propiedad, y por cierto, no solamente hay infinitos y tienden hacia infinito, sino que son todos no negativos. Y a excepción del primero, todos son positivos estrictamente. El primero podría ser cero o no, pero los demás sí son estrictamente positivos. ¿Ok? Ahora, segunda propiedad, nosotros tenemos que para cada eigenvalor de un problema de Sturm-Liouville regular, solo hay una eigenfunción. Tercera propiedad es que para cada tipo de problema de Sturm-Liouville los eigenvalores, perdón, las eigenfunciones, eso se los comentaba ayer, las eigenfunciones
correspondientes a e en valores diferentes. Entonces, ayer les comenté que serían ortogonales. Sin embargo, hay algunos tipos de problemas de Sturm-Liouville en los cuales no son ortogonales, pero sí se cumple que en todos los problemas de Sturm-Liouville las eigenfunciones son linealmente independientes. Ahora sí, vamos a especificar, porque vamos a ver. Aunque bueno, si son ortogonales, son independientes. Así que para cada tipo de problema de Sturm-Liouville también. Tenemos nosotros que el conjunto de eigenfunciones es ortogonal respecto a la función de peso. R de X. En el intervalo de A a B. Por eso permítanme checar una cosa. Y la última propiedad, la 5, es que si Q de X en el problema de Sturm-Liouville es menor o igual que 0 en el intervalo de A a B, y tenemos que B1 entre alfa 1 es menor que 0, B2 entre alfa 2 es mayor que 0, entonces lambda n es mayor o igual que 0. Note que en la primera propiedad, nosotros hablábamos solamente de los problemas de Sturm-Liouville regular o periódico. Y ahí habíamos argumentado de que todos los autovalores eran mayores o iguales que 0 y cumplían esta relación. Ahora aquí, nosotros tenemos que si añadimos esta condición, aparte de las condiciones de frontera que en sí nosotros ya las damos por hechas, sin embargo, en problemas aún más generales podrían no cumplirse, pues ahí lo que tenemos es que si bien es cierto, no podemos asegurar de que son todos mayor y, o que cada uno es mayor, o sea, que se pueden ordenar de esta forma, que lambda n mayor que lambda n menos 1 para todo n, eso no lo podemos garantizar y tampoco que tiendan a infinito cuando n tiende a infinito, pero sí podemos garantizar que son mayores o iguales que 0 con estas condiciones. ¿Okay? Entonces, estas son las propiedades principales. Y voy a irles comentando una pequeña. Les voy a ir haciendo aquí una recomendación, sobre todo para la clase de mañana, porque es posible que lo utilicemos. Va a ser necesario estudiar sobre funciones de Bessel y polinomios de Lechant.
Igualmente vamos a dedicar un espacio de tiempo para mencionar un par de propiedades de cada una de estas funciones cuando las utilicemos, pero igualmente es recomendable, altamente recomendable estudiarlo por cuenta propia para poder o para que me sea mucho más sencillo, porque por más que yo le haga un resumen a usted de algo, nunca va a ser mejor que estudiarlo por cuenta de uno. ¿Sí? Entonces, resulta que en la propiedad 4 estamos diciendo que el conjunto de eigenfunciones es ortogonal respecto a la función de peso, pero resulta que además de ser un conjunto ortogonal, resulta ser un conjunto con, o, en realidad, sería un conjunto denso en las funciones continuas en este intervalo. Un conjunto denso prácticamente se refiere, en términos de topología, a que cualquier función puede ser aproximada a partir de combinaciones lineales de estas eigenfunciones, o mejor dicho, sucesiones de estas funciones. Esa es la forma más estricta. Yo puedo tomar una serie de sucesiones que se formen a partir de combinaciones lineales de estas funciones y pues con ello hacerlo converger a cualquier función continua en este intervalo. Entonces vamos a ver. Nosotros tenemos que el espacio generado del conjunto de, perdón, de eigenfunciones, voy a ponerles Y sub n, el espacio generado de eigenfunciones. Y tomamos la cerradura de eso, o sea, y le añadimos todos los posibles límites que se pueden ocurrir a partir de estas funciones. Y pues esto es el conjunto de funciones continuas en el intervalo de Abel. Por lo tanto, o explicando, toda función, y vamos a llamar aquí entre comillas, razonable. Porque después vamos a aclarar a qué nos referimos con razonable, pero de momento vamos a dejarlo así. Toda función razonable puede expresarse de la forma f de x igual a la sumatoria sobre n. Yendo hacia infinito, de cantidades C sub n por Y sub n de x. Esto no es otra cosa que la serie de Fourier generalizada. Es serie de Fourier generalizada debido a que por serie de Fourier normalmente aquí tomamos en lugar de Y sub n, senos y cosenos, una combinación de senos y cosenos, pero esto es todavía más general porque no necesariamente tienen que ser senos y cosenos, sino que son un conjunto de funciones ortogonal que surge a partir de un problema de Sturm-Liouville. ¿Sí? Esa es otra cosa de las que vamos a estar estudiando también de series de Fourier. ¿Sí? Entonces, resulta que entonces nosotros cualquier función la podemos escribir así. Donde, importante aquí, donde n empieza en 1 o en 0, empieza en 0 o en 1, según conveniencia. O sea, no va a afectar si empieza, si empezamos de un autovalor, perdón, de una función enumerada con 0, o denominado con 1. Conveniencia.
Ahora, los coeficientes C que aparecen ahí están dados por una fórmula no muy amigable visualmente, pero por eso de esta forma están dadas. Y es la integral de AB de R de X por la función F de X por Y sub N conjugado de X, esa integral, definido en lo que definimos ayer como norma cuadrada de Y sub N de Y sub N. Que esta norma cuadrada tiene prácticamente la misma forma de arriba, es una integral de A a B de R de X, pero en lugar de F de X va Y sub N. Entonces, es prácticamente una integral similar, pero cambiando la F por Y. Y por eso de esa forma están dados los coeficientes. Es el cociente entre integrales. Entonces, así. Nosotros tenemos que f de x se puede escribir como la sumatoria sobre n, en este caso ya no lo voy a poner que es infinito porque ya lo sobreentendemos, de 1 sobre la norma de y n cuadrado por la integral de ab de r de psi, siendo un pequeñito cambio de variable aquí, de psi. F de psi y sub n de x y sub n conjugado de psi d de psi. Ven que esto prácticamente es solo colocar el coeficiente. Intercambiarlo con la. De hecho, no, ni lo intercambiamos con la sumatoria. Es solo tomar el coeficiente y introducir este y sub n en la integral debido a que no afecta, debido a que su dependencia es de x y no de psi. Entonces, por eso se hizo un cambio de variable para evidenciar de que este y sub n de x no forma parte de la integral como tal, puede salir o no. Pero esta sería una forma de expresar a f de x. Entonces, a ver si aquí está. Okay. Entonces, ahora tenemos un segundo teorema aquí que revisar ahorita. Este teorema solamente nos establece la veracidad de lo que acabamos de argumentar, pero ya de forma más formal. Entonces, dice, sean y sub n de x el conjunto de eigenfunciones de un problema de Sturm-Liouville. Funciones de un problema de Sturm-Liouville. Regular. Que sean f de x y f prima de x. Funciones continuas a trozos. Que continuos a trozos es que puede tener discontinuidades, pero discontinuidades de tipo salto. Entonces, o discontinuidades, sí, de tipo salto. Son las que puede tener, es decir, no tiene discontinuidades infinitas. Y en cada uno de los intervalos en los que no ocurre un salto, pues la función es continua. Entonces es como continua, pero solo en ciertos trozos.
mejor dicho, en cada uno de los trozos o partes. Entonces, funciones continuas a trozos en un intervalo cerrado. Entonces, nosotros tenemos que esta serie de C sub n, Y sub n de X converge a F de X en todo punto X en los que F de X es continua. Y converge a F de X0 por la izquierda más F de X0 por la derecha entre 2 si X0 es punto de discontinuidad. Ahora, si nos fijamos o nos ponemos a reflexionar un momento, aquí estamos diciendo que tenemos una función que no necesariamente sea continua, pero sí es continua en ciertos trozos o en cada uno de los trozos que si tenemos o de que, en que se divide debido a las discontinuidades. Y los Y sub n son en todo momento funciones continuas. Y nosotros estamos diciendo que podemos aproximar una función que no es continua a partir de funciones continuas. Entonces, este teorema nos dice que sí, sí se puede. Y que en los puntos en los que no haya discontinuidad, es decir, donde sea continuo, la función va a converger a la imagen de f de x. Y en los puntos que haya discontinuidad, como obviamente en esos puntos, pues la función puede valer lo que sea, f de x puede valer lo que sea. Para decidir o para saber a qué punto va a converger, nosotros tomamos el límite por la izquierda en esa discontinuidad cuando, de f, cuando x tiende a x0 por la izquierda, y le sumamos el límite de f cuando x tiende a x0 por derecha, de la, y lo sumamos con esos dos límites y lo dividimos entre dos. En otras palabras, si la función fuese algo así, entonces la serie de Fourier, o mejor dicho, esta serie de Fourier generalizada, convergería a exactamente la misma función aquí. Okay. Tal vez el dibujo no va a quedar exacto, pero exactamente la misma función aquí. Y aquí donde se produce la discontinuidad, lo que va a ocurrir es algo así. Va a intentar conectarlos de forma continua. Esto sin que esto llegue a ser una línea vertical. ¿Okay? Y debido a que la derivada tiene que también ser una función continua. Bueno, permítanme, quiero revisar una cosita aquí, porque técnicamente no necesitamos en este momento la derivada. Y bueno, aunque no estamos haciendo una afirmación acerca de la derivada de f, sí necesitamos que esta derivada sea continua, simplemente para poder hacer este tipo de conexiones, porque si la derivada no es continua, y mejor dicho, si la derivada no es continua en los trozos en los que f es continua, podríamos tener, por ejemplo, algo así. Como que la función a trozos sea, por un lado, así, tal como antes, pero en la parte de arriba, aunque, no, aunque siga siendo f una función continua a trozos, es decir, solo hay discontinuidades de salto, podría ser que la derivada fuese
Algo así. Como que sea una derivada infinita. Porque prácticamente la función crece como recta casi vertical. Entonces, aquí la derivada va tendiendo hacia infinito. Entonces, también nos estamos quitando ese tipo de situaciones. Al decir que la derivada sea una función continua a trozos. Entonces, este tipo de funciones no podríamos tenerlas. Entonces, el punto es que en esta aproximación, en x0, que es este punto de discontinuidad, la aproximación hace que la función valga exactamente el punto medio entre en la distancia entre los dos. El punto medio en la distancia entre los dos saltos de discontinuidad. Ok, vamos a continuar entonces. Luego de esto, vamos a simplificar un poquito estas nociones o estas expresiones que tenemos aquí, porque esto se ve un poco complicado y difícil de recordar. Sin embargo, con lo que vamos a discutir a continuación, que es el producto escalar, pues ofrece una versión mucho más sencilla de recordar en realidad. Producto escalar ustedes lo conocen desde vectores y en otras clases que se habla sobre álgebra lineal, seguramente han podido escuchar de productos escalar. Y pues en este caso vamos a definir un producto escalar en lugar de funciones, vamos a definirlo entre, perdón, en lugar de vectores vamos a definirlo para funciones. Entonces, el producto escalar entre las funciones phi y psi se define como vamos a tenerlo así phi punto psi es igual a la integral de AB de R de X por pi de x por psi conjugado de x. Así vamos a definir el producto escalar, aunque para esto hay otras notaciones dependiendo de la literatura y una vez se lo puede encontrar así. Y en otros lados también así. Okay. Entonces, aquí obviamente R de X es una función como la que consideramos antes. R de X debe ser mayor estrictamente que cero en el intervalo de A a B. Es una función de peso nada más. Y bueno, este producto escalar tiene varias propiedades. Propiedades que todas se pueden comprobar, debido a que son simplemente unas cuantas propiedades de integrales y básicamente con propiedades de integrales se puede demostrar. Entonces, la primera propiedad es que phi, el producto interno de phi y psi, es igual al producto interno de psi con phi conjugado. Es decir,
Es un tiene la propiedad del producto de ser anticonmutativo. Anticonmutativo se refiere a que yo puedo hacer la conmutatividad, pero que el precio a pagar es que tengo que conjugar la expresión. Ahora, si yo tengo, bueno, tengo la función a por sí, a por phi, producto punto o producto escalar con una función psi. Eso es igual a, o es exactamente lo mismo que primero hacer el producto escalar y luego multiplicar por a. Solo que aquí a es un escalar. Es un número complejo en general. Sin embargo, vea que si yo tengo phi, producto escalar, con un número a multiplicado por la función psi, en este caso también sale el escalar, pero el escalar sale conjugado. Entonces eso es importante aquí, que el escalar cuando está en la primera función sale normal y cuando está en la segunda sale conjugado. ¿Okay? Ahora nosotros tenemos que phi multiplicado o producto escalar con a psi más b por phi, pero este es otro phi, solo consideremos la otra función. Que muchachos, por alguna razón se había caído la reunión. No creo que haya sido el internet porque nunca se desconectó, pero estamos de nuevo. Entonces, les comentaba que la función phi, si hacemos el producto escalar con esta combinación lineal de dos funciones, phi y psi de esta otra forma, es la misma letra griega, pero como están en formas diferentes, consideremos que son funciones diferentes. Esto sería igual entonces a A conjugado por phi por psi, o sea, producto escalar con psi, más B conjugado, phi, producto escalar con esta función phi. En otras palabras, esto nos sirve para demostrar que la suma se puede distribuir de forma normal con este producto escalar. Sin embargo, el producto por escalares es antilineal, mejor dicho, lineal en la primera variable y antilineal en la segunda variable. De nuevo, lo de anti es simplemente para colocar ese conjugado. Entonces, en la primera variable es lineal, las constantes salen normal, en la segunda variable es antilineal y las constantes salen conjugadas. Y las sumas se distribuyen, no importa si estamos en la primera variable o en la segunda. ¿Okay? Ahora, propiedad 5 es que si yo hago el producto escalar de una función phi consigo misma, esto no es otra cosa que la norma de phi al cuadrado, el cual es un valor que es estrictamente mayor que cero, perdón, que es mayor o igual que cero. Entonces, con esta nueva definición de producto escalar, la ortogonalidad de las siguientes funciones puede expresarse como YN, producto escalar con YM igual a cero, si M es distinto de N. Y los coeficientes C sub N de la
serie de Fourier generalizada. Puede expresarse como C sub n igual a f, la función f, producto escalar con yn conjugado, aunque permítanme, creo que no va conjugado este yn. No, el yn no debe de ir conjugado. Porque aquí arriba, en la definición de producto escalar, el segundo ya va conjugado. Y aquí, yn tiene conjugado. Así que no, no lleva conjugado aquí. Es que en el libro sí lo pone, pero analizándolo, ¿verdad? Porque uno siempre analiza lo que pone el libro. Pues aquí no debe ir ningún conjugado debido a que el producto escalar pone el conjugado a la segunda función ya. Así que es eso. Y abajo, pues es la norma de Y sub n, pero dijimos que la norma de Y sub n se puede escribir así. Así que sería Y sub n producto escalar con Y sub n. Entonces, si se fijan, es como hacer el producto escalar con Y sub n de dos funciones, arriba f y abajo Y sub n. Y esto pues es mucho más fácil de recordar una vez tenemos bien metido en la cabeza que el producto escalar es esta integral de aquí. Entonces esto ya se vuelve un coeficiente bastante fácil de recordar. Ahora, un poquito de publicidad para una clase que algunos seguramente van a llevar, que es la de espacios normados. Resulta que este tipo de integrales se ven bastante ahí, no porque las vayan a calcular, sino porque las van a analizar. Pero el detalle es que las funciones que cumplen, que pi por phi, o sea, la norma, o sea, la integral de AB de R de X por el módulo de phi de X al cuadrado de X, que esa integral es finita. Podría usted pensar de que eso siempre se va a cumplir, pero en general, en la generalidad de las funciones que hay, no siempre se cumple, pero el conjunto de funciones para los cuales esta integral es finita pertenecen. O, bueno, en sí pertenecen y forman un espacio llamado L2, que son de las funciones cuadrado integrables, se le dice, el cual es un espacio de Hilbert. Y un espacio de Hilbert es el mejor lugar para trabajar funciones. O sea, el espacio L2, este, sabiendo que es un espacio de Hilbert, se convierte en el mejor lugar para trabajar funciones. De hecho, todos los análisis de ecuaciones diferenciales parciales que se hacen a nivel ya de investigación terminan utilizando espacios de Hilbert. O una ligera variación de ellos, que son los espacios de Sobolev. Y pues ahí. Hay para divertirse. Entonces, pero como comentario aquí, L2 es un espacio infinito dimensional. Por si se preguntaban en clase de vectores si algún espacio podía tener dimensión infinita, un espacio vectorial, y si no se los dijeron, pues la respuesta es que sí. Nosotros tenemos que, por ejemplo, Rn es un espacio vectorial cuya dimensión real es n.
CN, que es el conjunto de vectores complejos, tiene dimensión compleja n y dimensión real 2n. Ahora, si tomamos este espacio L2 que tenemos aquí, pues la dimensión, ya sea real o compleja, de ese espacio, pues es infinita. Es decir, que si nosotros intentamos formar una base para este espacio, la base va a tener infinitos elementos. De hecho, lo que estamos diciendo con todo este, con toda esta discusión de aquí es que el conjunto de las soluciones, de las eigenfunciones, las soluciones que son no triviales para el problema de Sturm-Liouville, forman, bueno, es este conjunto como tal, es una base, o las eigenfunciones forman una base, de hecho una base ortogonal, que eso es súper deseable en un espacio, en una base, sobre todo para espacios infinitos, una base ortogonal es súper deseable en L2. Entonces, cuando antes decíamos que las funciones deben ser razonables, nos referíamos a esto, que sean funciones cuadrado integrables, es decir, que esta integral sea finita. Ahora vamos a ver. Entonces, voy a dejarles con un problema empezado para que ustedes lo trabajen para la clase de mañana. Y este problema es simplemente a donde nosotros vamos a terminar cayendo una vez empecemos a estudiar la solución del problema de la ecuación de la onda para dimensión o para una cuerda finita. Entonces, el ejercicio sería: encuentre los eigenvalores y sus respectivas eigenfunciones para el problema y' de x más lambda y de x igual a 0 en el intervalo de entre 0 y L, con y de 0 igual a 0 y y de L igual a 0. Permítanme. Necesito probar una cosa. Okay, a ver. Bien, entonces ahora el objetivo es resolver esta ecuación diferencial de aquí y encontrar valores lambda para los cuales nosotros tengamos solución no trivial. Es decir, que dependiendo del valor de lambda, nosotros tenemos que poder encontrar soluciones a estas que no sean idénticamente igual a cero. Entonces, aquí en la solución, lo primero que podemos identificar solamente por fines de ilustración es que el operador diferencial de Sturm-Liouville en este caso es menos la segunda derivada con respecto a x. Y ahora nosotros tenemos tres casos. Usualmente esta es la forma de dividir
el problema. Tenemos tres casos. El primero, cuando lambda es igual a cero. El segundo, cuando lambda es menor que cero. Y el tercero, cuando lambda es mayor que cero. Algunas veces pueden intercambiar el 2 y el 3, el orden no está establecido, pueden arrancar en cualquier orden. Sin embargo, pues resulta que de estos tres casos, dos generan soluciones, o mejor dicho, únicas, solo generan soluciones triviales. Y uno de estos tres genera soluciones no triviales. Y pues eso es lo que vamos a trabajar en la clase de mañana, porque sí lleva algo de tiempo. Sin embargo, les dejo para que ustedes chequeen que los casos lambda igual a cero y lambda menor que cero llevan a soluciones triviales. Es decir, que cuando usted resuelve la ecuación para esos casos y luego le aplica las condiciones de frontera y despeja para las constantes que salen al momento de resolver la ecuación de acá arriba, entonces usted lo único que le queda es que y de x tiene que ser igual a cero. Eso es algo que se puede hacer. De hecho, el primero es bastante fácil porque si lambda es cero, solo es y' de x igual a cero. Entonces la solución solo es integrar dos veces. Si lambda es menor que cero, usted puede resolver este problema como una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Y pues sabe que las raíces serían menos lambda y menos raíz de menos lambda. Note que como lambda es negativo, no hay ningún problema en colocar menos dentro de la raíz, porque tengo en realidad menos menos. Entonces aquí le va a quedar una suma de exponenciales, una con cada uno de estos exponentes multiplicados por x. Y luego a usted le va a quedar un sistema ahí, el cual puede resolver para encontrarlo y luego darse cuenta de que la única solución es la trivial. Y yo le recomendaría que una vez usted logre hacer eso, intente desarrollarlo para lambda mayor que cero y vea a qué llega. Pero igualmente, este tercer caso es en el que nos vamos a centrar mañana. De ahí, por estos dos primeros, estoy seguro que ustedes lo pueden hacer y si en algún momento tienen alguna duda de cómo hacerlo, me pueden escribir o me pueden mandar lo que hicieron y yo les digo si hay algún problema. Pero no sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces vamos a quedarnos por aquí. Que tengan feliz tarde y pues seguimos mañana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Listo, gracias. Comparte la pizarra, Lick. Sí.